Cantado.
Por parte de Canaria, con el número 1, Sabina Quinte, 3, Felipe Ojea, 4, Elena Falcón, 8, Elena Tensic, 10, Alisa da Silva, 15, Rebeca López, 16, Silvia Navarro, 17, Jennifer López, 19, Marta Señor, 27, Martín Abad, 31, María Talúa, 44, Aide Pones, 77, Yarín Torres y 88, Daniela Moreno. Entrenador, Iñaki Ari, ayudante, Miguel Ángel Rodríguez. Por parte de Lomas, toma el compañero con el número 2, Santa Valentino. Bienvenidos al Florida M, esta jornada intersemanal, última jornada de la primera vuelta antes del parón por el campeonato, por el del parón de selecciones de la Liga de la Segunda Ciudadana. Nos enfrentamos a un histórico, en el caso de Gran Canaria, partida de la, como hemos dicho, adelantada, jornada intersemanal debido al compromiso europeo de Rocasa. Veremos qué nos depara. Otra cosa, que una plantilla prácticamente nueva, empezó titubeante la temporada, pero ya parece que ha cogido velocidad de crucero, ganando los últimos 4 partidos. Y Lobos Group Attack, que ganó este maratón de partidos, recordemos su último partido en casa, en ese emocionante encuentro, ese derbi emocionante, que se perdió de 1 contra el eterno rival, el vecino, el Potipo, la Calzada. Hicieron una estupenda imagen contra el todopoderoso Gravera, un partido que llevaron al límite de San Sebastián, con un resultado finalmente desfavorable al equipo de los Tierra, pero que dejó muy buenas sensaciones en el equipo vitense. Esperemos que disfruten del partido y veremos qué les depara este interesantísimo encuentro. Y el pivote Celia, por parte del equipo Gran Canario, en portería la mítica, la veterana e histórica Silvia Navarro, con Jenny Tarsic, Taísa de Silva, Silvia Navarro,
Jennifer López, Marta Siñol, María Salvo y Daniel Moreno. Balón para Celia, Golto Franco. Franco de Pérez Aldura. Y López en el central. Duras defensas de las Canarias. Saca Miriam, Miriam con Elena. Elena para ahí, la vista de pasivo. Golpe Franco. Y 2 minutos para Zaldúa. El golpe en la cara de Laila. Dos minutos para María Zaldúa. Juego Celia desde los 9 metros para Miriam, Miriam con Elena, Elena con Aida, Elena para Miriam, ataca Elena, Elena y gol de Elena. Primer gol de la Valenciana, que pone el 1-0, falta Silvia Navarra, mira Silvia, Terzi, Terzi para Rebeca López, Rebeca López con López, Felipe López, para la Lisa da Silva, ahí está moviendo con su extremo. Con Marta Siñol, Terzi de nuevo con Da Silva, está con López, no Da Silva, no Da Silva, y detiene el muro, está volviendo por su puesto, un impresionante partidazo ahí San Sebastián, que ataca de nuevo, intentado de Garcelia, con la defensa de Daniela Moreno, agarró Celia, tiene con Aida. Ella para Miriam, Miriam con Elena, Elena para Miriam de nuevo, Aida, Aida con Miriam, Elena, circula Celia, balón para Aida, Aida para Elena, entre Elena, Andrea consigue llevar el balón a destino, se paró la circulación, el toque de nuevo Aida, balón para Celia y Celia, balón, balón para Celia, corre el equipo Gran Canario por el Cante López. Se hace un listado sobre la salida de Inés y empate el partido 1. Con cuidado con los pies de balón, el Gran Canario ataca una oleada con mucho nivel. Hay que tener cuidado con esas pérdidas de balón, para que hemos oído. Elena, Elena para Miriam, Miriam para Aida, Aida con Miriam de nuevo, Celia, Celia con Brenda, Brenda con Elena. Desde Selena, Elena para Aida, Aida, y lanzamiento fuera de Aida. Lanzó fuera Aida, recupera Silvia, una roscasa, la Silvia Navarro, Terzic, Terzic para Moreno, de nuevo Terzic, con López, López para Larisa da Silva. Ya recupera Juan Escudera, ya está en cancha de nuevo María Zaldúa, y de nuevo María, balón al palo, a los 7 metros. Y 2 minutos para Aida Aparicio por desplazar a María Zaldúa. Se va de vuelta María. El lanzamiento Terzic. Elena Terzic. Acopados el muro. Está Terzic. Terzic y gol de Terzic. Pone el 2-1 en el marcador. 1-2 para Rocasa. Oiga, con una mera será el equipo de Tense. Acá la Andrea, la Pradena, Elena con Miriam. Miriam con Celia, Brenda. Luego Celia con Miriam. Miriam Pradena, Andrea. Celia con Miriam. Celia de nuevo, Brenda. Brenda con Andrea. Brenda de nuevo, Elena. Elena para Celia. Celia con Miriam. Ella no encuentra el sitio para la Elena, pero intenta irse. Brenda con Celia de nuevo. Celia, buena defensa del equipo canario. ¡Es puro Brenda! ¡El gol de Brenda! Encontraron a Brenda la circulación. ¡Y empate por dos! El colegiado que debe sacar de nuevo, va sacado por el equipo Gran Canario. El equipo de Rocasa. A López. López con Zaldúa. Zaldúa para Larisa da Silva. Terzic. Terzic con Moreno. Luego Terzic. Terzic con Larisa da Silva. Muy bien defendida por Elena Martínez.
Pero la Roca está. López, Jennifer López. Calle López de nuevo. Y penetró López. Y pone el 2-3, segundo gol. Para la jugadora, para Jennifer López. No Jennifer López, hagamos el chiste fácil. Los López con eso. Ahí va Boedo, cuando se cumplen los primeros 5 minutos de partido. 2-3 en el marcador. Contra Elena. Elena para Andrea. Andrea para Elena. O Andrea. Celia. Celia con Brenda. Brenda para Andrea. Elena. Allá con Miriam. Con todas las jugadoras en cancha. El gol de Elena, que pone 3-3. Segundo gol de Elena. Está destapando como una de las máximas goleadoras de la Liga de Granada Ciberdrola. Ahora es para que se la fichara que tuviera. Tiene un referente. El gol de María Zambuda, que pone 3-4. Se queja el Fabián Arena. Vieron que había estado atacando dentro. Bueno, pues si vemos así los tres cabos. Toca de nuevo. De Miriam. Miriam con Aida. Aida para Miriam. Miriam para Elena. Miriam de nuevo. Celia. Miriam. De nuevo Elena. Aida. Aida con Elena. Elena para Aida. Aida para Elena. Elena para Andrea. Andrea. Y no pisó Andrea. Consideró que pisó Andrea. La falta en ataque ahora. Ahora para Sandúa. Jorge Franco. De nuevo, recupera Andrea. Estuvo rápido en la recuperación. Taca Lobos, ¿cómo está conmigo? Desde Celia. Celia para Brenda. Falta en ataque. Pies, pies. Por aquí al asturiano. De minimizar los errores, lo que está condenando en los últimos partidos del equipo obetense, las pérdidas de balón, los equipos contrarios están perdonando pocas. Saca Rocasa, presión de López, López con Terchic, hasta Terchic, y detuvo el revés, detuvo el muro. Saca Amaya, Amaya intenta irse, paró para Aida, Aida. Para Andrea, Andrea, vaselina, Andrea, estuvo atenta a Silvia Navarro. Ah, ya tenemos la vaselina. Recupera Rocasa. López de nuevo. López con Terchi. Terchi para López. La Silva. La Silva circuló con Marta Siñol. Jorge Franco, en definitiva ahora por Amaya, luego López, López con Terchi, bloqueo defensivo, para López, López con la Silva, ahí está la Silva, Jorge Franco. Luego, ese pasivo, ¿no? Para ahí está la Silva, con López, López con la Danisa, recuperó. Y López de nuevo puso 3-5. La caída. Aida para Brenda de nuevo. Y gol de Brenda. Se pone con los dedos. Está aprovechando muy bien la circulación. El 6 metros desde el extremo. Acá Terchic. Terchic para la isla de Silva. La isla para el señor. Y gol de Marta Señor. Oye, 4-6. Baja de 2, la Rocasa. Se prepara el cambio de Rocasa. Para Delfina Feo. Para calentar. Ha caído. Aida para Elena. Elena para Miriam. Miriam. Miriam, Andrea. Aida de nuevo. Aida para Elena. Elena. Ponte Franco. Miriam, Miriam para Aida, Aida para Elena, Elena con Miriam, Miriam para Brenda, Brenda con Elena, Elena para Celia,
El uso que circula será por dentro del árbitro colegiado, parece mentira, se ha estudiado. Está mirando todos los saltos del equipo de Tensi, que es ciertamente polémico, en las que se está quejando Manolo desde la banda. Primeros 10 minutos de partido, 4-6 para Rocasa, que pone al mando la supervivencia de Sadrucina Fea. Se entró Manuel López, llegó con la Silva, la lista de la Silva, ahora para Zangúa, Manuel López, Terchi, Alto Franco. Dúa con Terchi para Ojea, de nuevo Terchi, Ojea, y detuvo el muro de Túbenes. Señalaron golpe Franco y aviso de pasivo. Se levanta Terchi y lo tienen. Recupera Rocasa. De Terchi para Ojea de nuevo. Está ahí con Larisa Silva. La Silva de nuevo. Ojea para Larisa. Ojea intenta irse y detiene Inés. Bueno, golpe Franco. Nuevo golpe Franco. Recupera Rocasa. Ojea con Larisa. Larisa para Terchi. Larisa de nuevo. Sentirse Larisa lanza y golazo de Larisa da Silva, le pone el 4-7. Saca de nuevo Oviedo, no pasó, lo ataca Oviedo. Donde Elena con Andrea, Andrea de nuevo con Miriam que marca jugada, Aida con Miriam con Elena, Elena para Miriam para Aida, Aida con Brenda, Miriam de nuevo, Elena. Miriam, Elena, Aida, intenta levantarse y balón al palo, recupera Rocasa, Terchi para Zaldúa con Larisa, balón para Señor y gol de Señor, regalado por el 4-8, doblando Rocasa en el marcador, 220 segundos, el cambio en el extremo. Sale Carmen por Andrea. Saca de nuevo el equipo obetense. Cuando tiempo muerto, cuando Manolo Díaz solicita tiempo muerto. Recordemos, minuto 12.36 en la primera parte. Lomas Copa la ataca video 4. Por casa de Gran Canaria 8. Está perdonando el equipo Gran Canario y el equipo de Gente tiene varias series de balón. De hecho, que ahora mismo es el doble del equipo canario, el equipo de Gente ha marcado 4-8. Acá Miriam con Aida, Aida con Miriam para Elena, Elena de nuevo con Miriam, Venta que circula, Aida con Elena, no Aida, y Aida intenta penetrar, sí, balón al palo, no señalaron nada los colegiados. Un 7 metros aparentemente clarísimo y gol de María Zaldúa. Gol de Franco y tarjeta amarilla para el hijo para Manolo Díaz.
4-9. Saca Miriam, viene con Elena, viene con Carmen, llama a salir a Elena contra el dúo arbitral. Saca Aida, Aida con Miriam, Miriam con Elena, Elena con Miriam. Miriam de nuevo, Miriam para Sena, recupera Zaldúa. Pérdida de balón del equipo Tense. No es las decisiones de los árbitros los que están perjudicando al equipo de Lobas, Lobas está comido, sino las pérdidas de balón. Se le cancha de Beca López, de falso recuerdo para el equipo obetense cuando el año pasado una de las pocas derrotas que consiguió, que sí, que le hicieron al equipo obetense fue el Salud Tenerife, una actuación estelar de Rebeca López. Ya que se seca la cancha. Con el balón en el juego de nuevo el equipo Gran Canario. Ojea, el fin Ojea lanza y detuvo el muro, le tiene tres. Y dos minutos para Maya Ruiz. Dos minutos para Maya Ruiz. Una decisión muy contestada por el público y por el entrenador obetense. Luego ataca el superior del equipo Gran Canario. Venga, venga con Ojea, Terchik. Terchik con Ojea. Y perdió el balón del equipo canario. Recupera el otro, está comiendo. Ataque nuevo Miriam. Miriam para Carmen. Carmen con Miriam. Ahí va. Elena con Brenda, Brenda con Miriam, Miriam para Elena, Elena con Carmen, Brenda, Brenda con Carmen de nuevo, Carmen para Aida, Aida para Elena, Elena para Miriam, Miriam de nuevo con Elena, Elena con Aida, Aida, golpe franco y dos minutos, se queja de dar Gran Canario. Y que están pitando los colegiados para compensar a sus castings. Ha pitado 2 minutos a Rebeca López. Saca de nuevo, no lo sabemos, está comiendo. Guarda la numérica. Con Miriam, Miriam para Elena, Elena para Miriam. Miriam con Aida, Aida con Miriam. Miriam intenta perder, Miriam. ¡Gol de Miriam! ¡Se pone 109! Jugando la primera parte, luego hacia portería el equipo canario, se realiza la selva con López, López para Terchik, Terchik con Zaldúa, de nuevo López, López para Siñol, con López, Terchik, López y para Ópulo, para Inés, 17 metros. 7 metros en recuperar el rebote de Zaldúa y 7 metros como tiene para ir a Aparicio. Ahora saliendo Terchik de nuevo. Va a estar Terchik. A punto estuvo de tener Inés. Todavía muy potente, pone 5-10, doblando de nuevo el equipo Gran Canario, el equipo Betense. Hacia portería Manolo Díaz, de Miriam. Miriam, oh. Al pivote Teresa. Aida, Aida, porque hace el punto de la Teresa. Luego la primera línea presente, protección de Elena, Elena Aida. ¡Y estuvo Silvia Navarro! El balón de 6 metros de ella apareció. 5-10. Ataca el equipo, Gran Canario, Terchik, Moreno, bueno, para Terchik, López,
López con Da Silva, pero Zaldúa, Terchik, intentó buscar a Zaldúa, no la encontró, recupera Loas, ataca Celia, Celia para Aida, Aida con Amaya, Aida, Aida con Amaya, y falta el ataque Amaya Ruiz. Ahora la portería vacía Silvio Navarro, y gol de Silvio Navarro, que pone el 5-11. Está quejando mucho el equipo vetense de los colegiados. Vamos a Manuel Díaz, el delegado federativo. Están para nada de acuerdo con las decisiones que están tomando los colegiados hoy. El asturiano Jorge Mura Rodríguez y el castellano Luis Tomás Comando Andrino eligiendo ser protagonistas en este inicio de encuentro a tenor de lo que dice la grada y de lo que se quejan las jugadoras central del equipo vetense que intentó abrir la vaselina aunque Silvia Navarro es toda veteranísima, se lo va toda la institución, la sabe todas, difícil sorprenderla. Cancho por primera vez en el encuentro a jugadora Martina Bank y Rebeca López al pivote sustituyendo a Zaldúa. Terchik, Terchik con Ojea, Ojea para Dan, de nuevo López, Rebeca López, Terchik, Terchik se levanta, ojo de Terchik. Tremenda la forma de Tenchi que para el 5-12. Punto de perder el equipo de Tenchi, pero recuperado Carmen, Aida, Aida apretó, ¡ay, ay! ¡Gol de Aida! ¡Gol del 6-12! Va a caer el nuevo equipo de Canario, el de Tenchi, el chico Moreno, Ojea, Ojea para Lan. La llegó con Ojea, la Ojea, circula Rebeca López, Martín Alán, Terchik, Terchik para Martín Alán, señor, y gol de señor por el corto, se pone 6-13, la Camaya, allá con Aida, Aida para Elena, Elena con Aida, Elena Maya, Elena, Aida, y ataca con 8 el equipo de Manolo Díaz, ahora con 7, con 7 vaciando portería, la cadena Elena con Miriam, Miriam para Celia, Celia y gol de Celia, y buen blocaje de Aida con el todo final a portería, portería vacía. Rebeca López, recupera bien, y de nuevo, ataca con 7 el equipo asturiano, intentando sorprender a la que defensa canaria, 7-13, para Aida con Elena, Elena para Aida, Elena para Elena, Elena, rocaje, al Miriam de nuevo, Miriam, se lanzó muy bien Celia, recuperando ese balón, golpe franco. Cambio en el extremo izquierdo del equipo vetense, recibe a Brenda Torres, y entra Camila Méndez, de nuevo el es Miriam, Miriam para Aida, Aida, y 7 metros. 7 metros. Hacia portería, se retira Silvia Navarro, y sale a cancha Sabina Línguez. Lanzamiento Elena, ¡lanza Elena! Lanzamiento pegó en la escuadra y se fue fuera. Fallo en 7 metros para Elena Martínez. No consiguió reducir diferencias al equipo vetense. Y haciendo los 7 metros. En la cancha Silvia Navarro. La Terchik, Terchik con Ojea. Terchik de nuevo, marcando jugada. Alán,
Juan Contechi, López, Gran de nuevo, donde se la da la balancea, recupera Celia, Celia para Camila, Camila, gol de Camila, y dos minutos para Ojea. Camila Méndez aguantó muy bien consiguiendo batir por el corto a Silvia Navarro. Reanuda el encuentro para López. Camila vaciado. Portería del equipo canario con la exclusión de Ojea, de Techi, de Chico Blanc, la se va, el lanzamiento larguero, recupera Celia, Celia para Aida, Aida para Maya, Maya con Aida, de nuevo Celia, Celia para Maya, la Maya intenta irse, Celia. Vale, Miriam. Miriam para Elena, Elena para Miriam, Miriam con Aida, Aida con Miriam, Elena, Miriam, Aida, Elena, Elena Peleta, tuvo Silvia Navarro, recupera el equipo Gran Canario. Vaciando portería, Rocasa. Para López, para Lan, tira Lan, Terchik, Terchik para Lan de nuevo, López, partida Lan, para Siñol, y buena defensa de Carmen, se le consiguió la batalla para Siñol, contra Siñol, saca Celia, Celia con la Maya, Maya para Aida, Aida se va, y gol de Aida. Se pone 9-13, reduce la diferencia a 4. Más intensas en defensa con esta defensa más adelantada. El equipo de Betis, el equipo de Lomas. Y tiempo muerto, solicitado por el entrenador Gran Canario, por Iñaki Liz, el Navarro Iñaki Liz. Recordemos, minuto 23 y 40 segundos de la primera parte. Lomas Copa Paco Vidal 9, Rocasa Gran Canaria 13. Reanuda el encuentro. Sale Tarina a la cancha, propiedad de tener el encuentro. Bueno, ya lo han salido acciones defensivas. Bajo el tísimo ahí del Boles. Pasos del equipo Gran Canario que pierde el balón ante la defensa adelantada del equipo Betense. Macalena, llega para Aida. ¡Aida! ¡Gol de Aida! Dos minutos por Aider Boles. Aparece, considera que dio un golpe a Aida Aparicio. Aparece de 3, 10, 13. Continúa esa defensa 5-1, pero muy adelantada las jugadoras que no son jugadora avanzada.
el equipo de Tensi, 9 metros la defensa, muy muy adelantada. Ataca Martina, le va a Zaldúa, golito franco, bien defendida por Carmen García Calvo. Una rocosa jugadora toledana. Y a falta prácticamente 5 minutos para acabar la primera parte, ha reducido diferencias el equipo de Tense, en 3 goles. Para la sangría, se ha metido de nuevo en el partido. Viendo sus orejas, alza de defensa adelantada, de tantos éxitos nos dio en tanto la división de plata como la división de oro. Tanta ataca a la lista de la Silva, compartir el balón y detiene el muro, detiene Inés. Balón de nuevo para Tomás, después de reducir la diferencia 2. Como ataca Aida, Aida para Miriam, Miriam para Elena. Una con Miriam, vuelve a realizar la misma táctica para los días de atacar con 7 jugadoras, dejando los pivotes de Sergio y Teresa. Ataca la arena para Carmen, Carmen, y gol de Carmen. Se pone 11-13, 2 arriba, Pedro Casa. Venga, señor. Venga, Saldúa. Gol de nuevo. Silva, la Silva para Van, Van con la Silva, Van de nuevo, va intenso la Silva, la Silva, le tiene el muro, le tiene 7 metros. Siete metros señalados por Cajas, por defensa interior o desplazamiento de Maya Roniz sobre esa Silva, la pequeña Sánchez, que vuelve a marcar y pone el 11-14. Infalible la jugadora balcánica. Luego Miriam, Miriam para Elena, Elena para Aida, Aida de nuevo con Miriam, Elena, Elena de nuevo con Aida, Aida con Miriam. Elena para Elena, Elena para Miriam, Miriam para Carmen, Carmen, y lanzamiento fuera de Carmen. Lanzamiento de Carmen, se fue fuera. Luego Eider Poles, es Eider Poles. Lan para Chiñol, luego Lan para Eider Poles. Casi viene el balón Aider. Pasó por ella. Aider. Aider. Y falta el ataque. Buena defensa. Defensa. Arreinando el escuadrón. Llevando el caso. El equipo gran canario. No lo ve claro. Ataca Aida. Aida con Elena. Hay que refrendar un ataque. Las buenas sensaciones defensivas. Aida. Aida. Y gol de Aida. 12-14. 2 minutos y medio para acabar la primera parte. El grupo Gran Canaria con Juan Pachimonioso. Intentando desquitar esta defensa adelantada en 5-1. Muy adelantada, 5 restantes al equipo Gran Canario. Les invito a ir al 1 contra 1 constantemente. Eider Poles, Eider con Moreno, Rob Aider, Eider Lendaense, Mauricio Franco. Saludo para López. López Cordán. Avisa el pasivo. Eider. Eider. Alto Franco. Bueno, por Saludo. Saludo para Gran, que se levanta. Y blocaje defensivo. Blocaje defensivo del equipo de Tense. Blocaje de Elena. Para Celia. Celia para Maya. Amaya para Aida. Allá para Maya, de nuevo pone pausa para que salga Miriam a dirigir las operaciones. Elena con Miriam, Miriam para Aida, Aida para Miriam, Elena, Miriam, Miriam para Aida, Miriam, Aida.
Herrera, Herrera, gol de Herrera, gol de Herrera, y reduce la diferencia un solo gol cuando entramos en el último minuto. Eider Pones, Eider para Zarnova, Zarnova Corán, defiende Maya, Alba Franco, López, López intenta irse de Camila, balón y pérdida, balón, y va a tener una bola para poder empatar el partido en estos primeros 30 minutos. Ana Lovia, la calera, Elena con Miriam, Miriam con Aida, Aida con Elena de nuevo, manejando juega Miriam, Elena, Elena con Miriam, Aida, Elena con Miriam, Aida, Elena, Elena para Carmen, Carmen con Elena, Aida, Aida que intensa, y Elena, que falta el partido 14, a falta de 6 segundos, apunta el rato a Carmen. El partido se va y acabó el partido. Acabó la primera parte con empate a 14. Gastamos el combate y su impresionante remontada del equipo valdense, que a través de su defensa adelantada ha conseguido empatar el partido en estos primeros 30 minutos. Empate a 14 hasta la segunda parte. Anfitrión, y aquí las gradas están repletas, asumiendo muchos balones en el ataque. La deja para Alicia Martínez, llega hasta el extremo, ahora es buena la jugada y le quita las telarañas a la escuadra. Ahí encimaba la defensa del conjunto gijonés y ahora es Aida Palicio la que hace gala también de brazo. Palicio la deja para Irene Espínola, ¡ojo! Impecable Irene Espínola, vaya cañón tiene de brazo esta jugadora. Sin duda está siendo la jugadora del partido. Ahí estaba ese balón
Perfecto, le llegó ahí a la pivote. Ahora, bueno, ahora la autopista. Ha sido claro el desajuste defensivo. Sí. Parece que, bueno, lo que comentamos, que uno de los equipos se ha encontrado, digamos. Aida Palicio intentaba engordar su cuenta, ahora detuvo. Al rechace estaba ahí atentísima Beatriz Aguirre. Y pone uno más. 15 segundos se quedan al partido, prácticamente ya fuera de las jugadoras. Las vemos sonriendo ya contentas, están deseando celebrarlo con ese lanzamiento de Lidia Jiménez. Va a morir el encuentro, aquí se acaba, muere el partido, minuto 30, 33-24, nosotros nos quedamos sin voz porque no nos ha dejado la afición, no nos ha dejado parar de gritar en todo el encuentro. ¿Cómo han estado tanto la afición de Oviedo como la de Gijón, como la de Zarauz y como la de La Rioja? Impresionante el ambiente que se ha vivido hoy en Pumarín para que Oviedo y para que Zarauz sean otra vez de División de Honor Femenina.
Se aguanta aquí. A reanudarse la segunda parte, recordemos al final de los 30 primeros minutos. Lobos con ataque vida 14, Rocasa Gran Canaria 14, las espadas en todo lo alto. Ha salido oportunidad el partido con el equipo canario. A extremo derecho. Canaria Falcón. Vale, vale, juego de nuevo, continúa con esa defensa adelantada 5-1 del equipo de Panovia. La que Rebeca López, falta Siñol, falta Siñol para Rebeca López, luego falta Siñol con Larisa da Silva, Siñol, Rebeca López, y el lanzamiento de Rebeca lo pone el 14-15. Perro Lena, Lena con la malla. Ahí va por Aida. Aida por Elena. ¡Elena! ¡Ahí estuvo! Silvia Navarro. El lanzamiento de Elena Martínez. 14-15. López, López con Da Silva. ¡Luego! ¡Alto señal! ¡Alto señal! ¡Con Rebeca López! Venga para Marta Sion, Marisa Silva, defensa Marisa, muy bajo para Rebeca, el área faltó de la circulación, y Dobles, Dobles recupera miedo, recupera Lobos con ataque miedo, acá Aida, Aida para Maya, Maya intenta penetrar, balón para Aida de nuevo, Aida para Elena. Viene con Amaya, Amaya con Aida. Y luego Aida, Aida con Miriam. Viene con Elena, Elena con Miriam. Miriam con Aida. Aida con Miriam de nuevo. Aida, Elena, y el dice Elena, otro blanco. Para Elena, Elena para Carmen, Carmen, y estuvo de nuevo Silvia Navarro, salió por el lado, pero Diego, Diego, viene para Miriam, Miriam para Elena, Elena con Miriam, Miriam de nuevo para Aida, Miriam, Elena, Carmen, Carmen con Elena, Miriam, Miriam para Elena, casi no llegó, en ventaja Miriam, Miriam para Aida, 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 Carmen, Carmen de nuevo, para Aida, estuvo de nuevo Silvia Navarro, que lleva tres paradas consecutivas en esta segunda parte, tres lanzamientos paradas por Silvia Navarro. Rubén, falta portería en esta segunda parte. La Silva, Silva con Siñol. Siñol de nuevo con Rebeca López. Siñol para Zaldúa. Zaldúa para Larisa. ¡Y qué golazo de Larisa! La Silva con una rosca tremenda. Dos arriba para Rocasa. La Camaya. Vaya para Aida. Otro blanco. Aida, Aida con Elena, Elena para Miriam, Miriam de nuevo, Elena, Elena con Miriam, Aida, Miriam,
Iria Corena, Camilian, quien adelanta la defensa del equipo Gran Canario, Raida Elena y gol de Regala. 15-16. Hugo López, Rebeca López. La sirva. La variante táctica que ha utilizado. El entrenador de la casa Gran Canaria ante 5-1 del equipo vetense es que salga Marta Siñol del extremo y ataquen con 5 y pérdida de balón ahora mismo del equipo vetense. Esto que nos está condenando a lo largo del partido, las pérdidas de balón, los errores no forzados, los errores innecesarios. Y luego Melania Falcón con Marta Siñol para la Silva, la Silva con Marta Siñol, y robo Carmen, se va Carmen, y golpe Franco, no se va a dar nada, ni siquiera golpe Franco, simplemente que detuvo Silvio Navarro, no se ve por línea lateral, para Tomás. De Aida, Aida con Miriam, Miriam de nuevo con Aida, Aida, Miriam, Miriam con Elena, Elena para Aida, Aida con Elena, Miriam, Miriam, y dobles de Miriam, recupera Rojas. Nos vemos a los errores no forzados, nos está condenando al equipo de Tente. Foro a casa, a sacar renta de 3, Marta Siñol, luego Marta Siñol, con Rebeca, Rebeca para López, Rebeca de nuevo con Siñol, Siñol intenta irse, gol de Siñol que pone 3 arriba al equipo de Rocasa Gran Canaria. Amaya, Aida, Aida para Amaya, Amaya para Aida, Aida para el segundo defensa, Aida para Elena, Aida para Carmen, Carmen para Elena, Aida para Aida, Aida con Amaya, Amaya, y falta en ataque. Luego, error, nueva pérdida, el Ovas no está comiendo. El señor, con Zaldúa. Marisa da Silva, López, Siñol. Siñol con Marisa. Con Siñol, balón para Zaldúa. Y se le fue arriba Zaldúa. Está cogiendo pega ahora en la zapatilla. No tenía pega suficiente. Pues se le fue arriba. Con Amaya, Amaya con Aida. Aida con Amaya. Aida. Aida para Teresa, y 7 metros y 2 minutos para Aider Poles. Segundos 2 minutos para Aider. Cambio en portería. Luego a la puerta Sabina Mínguez. Luego a los 7 metros Elena Martínez. Salirá y al palo. Lanzamiento al palo de nuestra fina Elena Martínez de 7 metros. Ha errado los dos calazados. Total de madera en ambos. Luego balón para Rocasa. Luego. Y balón para Zaldúa. Detuvo el muro. Detuvo Inés. Saca la malla, con Elena, Elena con la malla, la malla para Celia y gol de Celia. Es otra diferencia Celia con el 16-18. Luego Siñol con Rebeca López en área Falcón. Rebeca, Rebeca para Siñol,
Darisa, López, López de nuevo, Darisa. Marisa Silva de nuevo, ¡Alza! ¡Y detuvo el muro! Quiso sorprender, detuvo el muro, lanzamiento por su lado, ¡sí! ¡Y no! ¡Y el palo! ¡Paró al palo! ¡Qué mala suerte! El balón de oro, el palo, el lanzamiento de Inés. Sigue el 16-18. Saca Larisa Silva, Rosiñol, a punto de robar el balón Brenda. Saldúa, saldúa con López, López para Larisa, López de nuevo. López con Brenda, López para Larisa, Larisa con López, Rebeca, Rebeca, otro tanco. Hasta Rebeca y el blocaje defensivo. Hasta luego para Maya. Maya la transición. Maya para acá, vencer dentro de la serie. Venga para Maya. Maya para Brenda, Brenda. ¡Y el gol de Brenda! Se pone diferencia de uno. Buena transición ahora. Equipo de dos, todo está comiendo. La que no, señor. Señor para Saldúa, Saldúa con Da Silva, Da Silva para Señor, Señor con López, Señor, Larisa Da Silva, Larisa, lanzamiento fuera de Larisa Da Silva, recupero Lomas, pero Aida, Aida para Maya, Aida, Aida para Maya, Amaya, falta en ataque de Amaya, segunda falta en ataque de Amaya Lunir, que ha permitido que el equipo metense pueda empatar el partido. Balón para Lunir, para Saldúa, y gol de Saldúa. ...17-19... ataca Miriam, Miriam para Elena, Elena con Miriam, Miriam con Aida, Aida con Brenda, Aida con Miriam, Miriam de nuevo con Elena, Aida con Miriam, Miriam para Aida, Aida para Celia, la recuperadora para Brenda, 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 y gol de Brenda. Se pone 18-19. Nuevo, a Silva con López. López para Rebeca, Rebeca para Siñol, Rebeca de nuevo, entre dice López, López para Larisa, y otro balón. Dice que sigue el colegiado, dice que sí, aparentemente no había entrado el balón, y el colegiado ha dicho que sí. 18-20. El colegiado ha dicho que sí, que había entrado, ¿verdad? ¿No? Desde aquí, desde esta posición, decía que no había entrado, parece que nadie protesta, probablemente habrá entrado. Así que continuamos con 18-20, 11-56 de la segunda parte. Se cae el pabellón, el otro miedo, queda de Miriam, Miriam para Aida, Aida para Elena, Elena para Aida, Miriam, Elena, Aida, Elena de nuevo, Miriam, Miriam para Celia, llegó el balón a Teresa, intentó Celia, palmear el balón para Saldúa, Elena Saldúa, y gol de Saldúa, por el 3 arriba de Rocasa. Luego Aida, se completa, Miriam, Miriam con Elena, Elena para Miriam, Miriam con
Maya, Miriam, Elena, Sireno, Curacelia, Curacelia también, Elena, Elena para Miriam, Miriam para Carmen, Carmen con Miriam, Miriam con Elena, Elena, ¡golazo de Elena! ¡Golazo de Elena, que fue 19-21! López, López con los López, con López. Ataca para ti, señor, con tu reto. López. López para Reca y Reta, a punto de Marreta. Casi viene el equipo de Canario. ¡Y el tuyo, el duro, duro! ¡El intento! Nuevamente de los canalistas de Silva, toda sorprendida esta vez, el juego, movido por el enemigo, ¡y gol de la segunda vez en Silva de Martínez, que pone el 20-21 a un gol! Interesantísimo el partido, igualadísimo, Diego López. Para que se quede el pasado de Dios. Se pone para el juego, por el de López, López con Rebeca López. López para la lista de Silva. López, paso de López. El jugador va a estar por empatar el partido de nuevo. La cadena, entra con la malla. Vaya con Elena. Entra con la malla. Vaya con la baila. Entra con la renta, brinda con la baila. La malla. La malla para la Teresa. ¡Y gol de la Teresa! ¡Se empata el partido 21! Elena se levanta y golazo de Elena, golazo
rechazada porque es incomensurable lo que nos habían dado. Hasta que la boleta se va. ¡Falta! La falta de ataque es una de lateral. Pero no consideramos aquí los colegios. Son los que mandan. Así, ya callad. Ataca la risa de Silva. Rebeca López, Rebeca. Rebeca López. Rebeca. Rebeca, junto a hacer pasas. Rebeca López. López con la risa. Se encuentra ahora la forma de atacar la defensa. Ataca la risa de Silva. ¡Fuera! Lanzamiento fuera de la risa. Y tiene balón el equipo de Tenser para ponerse por primera vez en el encuentro. Con ventaja, la caída, la plamaya, vaya con aida, vaya luego, con el M, que la familia, Elena, Kilian, Aida, Elena de nuevo, Aida, Kilian, Kilian con aida, Aida con Elena, Elena con aida. Ahí va la Celia y balón que le fue el pie a Celia directamente. Entra balón. Que por muerto es invitado por el equipo, por el delegado federativo. Dos minutos. Cambio. Mal cambio y ha echado dos minutos a Vera Martínez. Por empate 22, el momento clave del partido. Va a caer nuevo, va a caer nuevo por casa, Andrón. Región de Rebeca, Rebeca López, López para Tatúa, López para la Lisa para Señor. Señor con la risa de nuevo, López, López con Rebeca, Rebeca con la saluda y recupera venta. Recuperó el balón con el equipo de Tense, que tiene otra nueva oportunidad para ponerse por delante. Pero baila, ahí la familia, tiene con Carmen, ella, tiene con Carmen, baila, ahí la venta. Desde con Celia, Aida, Aida con Carmen, Carmen con Miriam, Miriam para Aida, ahí entre la verdad no puede Carmen, Carmen, ¡al placer! No se llevaron nada los colegios, posible golpe blanco, como considerar así, saca Rebeca, Rebeca con López, pero Rebeca. Plan, plan, se va, lanzamiento fuera, y 7 metros. Lanzamiento Tenchi. Lanzamiento Tenchi. Hasta el momento, frente Inés. ¡Atención! ¡Sí! ¡El tubo! Casi llegados los colegiados. Luego, 7 metros. ¡Nuevos 7 metros! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Se ha llegado de nuevo 7 metros! ¡Lanzamiento de la risa! ¡Lanzamiento de la risa! ¡Han tenido la dura oportunidad para meter los 7 metros! ¡Porque la misma jugada se ha llegado 27 metros! ¡Miriam! ¡Miriam con Elena! ¡Miriam con Carmen! ¡Carmen con Miriam! ¡Miriam con el caballo! Ella con Elena, Miriam, Miriam para Elena,
¡Ahí va! ¡Otro franco! Procedia, señor Aida, de la Pradina, de la Pradina, y de Procedia, señor, 7 metros. Al lanzamiento, Celia. Procedia, Sabina Mínguez. ¡A la Celia! ¡Gol de Celia! ¡Recorre 23-23! ¡Ataca el Rocaso! ¡Rebeca Manolópez! ¡Para Chabalán! ¡Manolópez! ¡Para el segundo! ¡Colán! ¡Para Siñol! ¡Siñol y Metenche! ¡Y pasos de Siñol! ¡Pasos de señor! ¡De nuevo! A ver si esto es lo que queda. Igual puede ser por delante. La Camaya, ahí la Maya. Ahí la de Maya. Ahí la de nuevo. Verena, de la Camaya. Nueva Maya. Maya para Brenda. Y pisó Brenda. Recupera, no conseguir de nuevo ponerse por delante. Vamos a la casa de nuevo. La carrera con López, con Rezalán, con Brasiñol, con Rodríguez, Rodríguez se va. Amón 3, Amón 3 Atlántico, se lleva todo por delante. Justo 23-24, a la paralela, ¡Elena! Teresa con Elena, Elena para Aida, Elena para Miriam, Miriam para Elena, luego Aida, Elena con Miriam, Elena, Miriam, Miriam con Elena, Aida, Elena para Elena, se levantó, no se levantó Elena, vamos para Carmen, Carmen con Miriam, Miriam para Elena, Aida, Aida para Celia, Celia, otro franco. Aida con Elena, Aida de nuevo, Elena, Elena para Teresa, y bajamos, paró Silvio Navarro, el lanzamiento de 6 metros de Teresa. Recupera Rocasa, Vicente López, Lan, Dan Brasiñol, Diego Lan, Dan López, López Orreca. Que intenta irse, lanza Rebeca, y el Núñez, el Núñez Muro. Raúl Caballero, para Lomas, Celia, sigue con Aida. Aida para Brenda, Brenda. Y pisó Brenda. De nuevo Brenda pisó. Caballero. Saca López, López con López, Rebeca, Rebeca para López, López para Lán, Lán para Zandúa, López de Zandúa. Luego Teresa, Teresa con Elena, Elena con Miriam, Miriam para Aida, Aida para Miriam, Elena, y tiempo muerto solicitado por Madovia. 23-47, López Luna Ataco Vida 23, Rocasa Gran Canaria 24.
a renovarse el encuentro. Podemos el balón para Rojo, que va a estar corriendo. 23 minutos para el segundo de la segunda parte. 23-24, un arriba para la Casa de Canaria. Estimadísimo partido. Por fin la primera vuelta de la Liga de la Ciudad Rúa. Para ambos equipos. Aida para Miriam, Miriam para Elena. Elena, Elena con Miriam. Aida, Aida con Elena de nuevo, con Miriam. Elena, Elena, Elena para Aida. Aida para Elena. Elena se levanta y blocaje. Blocaje defensivo. Se llevó un muerto, llegó un manso. A las manos. Le sirve la mano. Se recupera la casa. López con Rebeca, Rebeca para Siñol, Siñol para Larisa, Larisa de nuevo con Siñol, Rebeca, Talúa, otro franco. La oportunidad para el equipo gran canario de aumentar su diferencia a los goles, ya que no consigue igualar el partido en cuanto por delante el equipo de Trense. Acá de nuevo el equipo canario, reacción de López. López intenta ese gol de López, encontró el hueco finalmente, gol del 23-25. Tengo Celia, Celia con Aida, Aida para Miriam, Miriam para Elena, Elena para el juego, Miriam, Miriam de nuevo con Aida, Elena, Miriam, luego Aida, Aida para Miriam, Miriam con Aida, Elena, Elena con Aida, Aida avanza y balón al palo, balón al palo. Estamos en los últimos 5 minutos del partido. Vamos a Rocasa, Rebeca, Rebeca para López, López con Da Silva, Silva con Siñol. ¡Eh! A punto de perder. Atenta Larisa Da Silva para el juego. De nuevo López, López con Rebeca. Rebeca para Da Silva. Gol de Franco. Rebeca, Rebeca, y se tira al suelo con una jabata, Carmen, la Zanúa, Zanúa, va a ser el gol, le pone 3 arriba, a falta de 4 minutos, Guay, la ayuda para Miriam, Miriam con Elena, Elena para Carmen, Carmen con Elena, Elena con Miriam, Miriam de nuevo con Elena, Miriam, Aida, Aida para Miriam, Elena, Aida, Miriam, Miriam con Elena, Elena para Aida, Aida y paró, Silvia Navarro, en esta segunda parte van dirigidas a su equipo, de las palabras de Silvia Navarro, de los errores aportados del equipo bonaerense. Van a esperar con la defensa adelantada. Ganó Díaz, casi impresionante, casi uno contra uno, ganó para Zanúa, y pisó, gol, parece que había pisado, mandado gol de Zanúa, 4 arriba, se le escapa la partida del equipo de Lomas, y recupera. El lanzamiento fuera de Silvia Navarro, que tiró por teoría vacía. A ver, salió suelto el equipo de Tense en esta competencia internacional española. Y recupera Lomas. Ahí va la camita.
Valeria, de Braida, de la familia, de la Pradera, de ella, y de Braida, de la familia, y de la Carmen, Carmen para Teresa, lanzamiento fuera. Se fue fuera el lanzamiento de Teresa. Ya nos quieren consultar a Teresa a estos fallos para muy precisas y firmes. La falla de Teresa, Robo Rebeca, el Cancillol, y el Robo Rebeca, el que intenta irse, señor, y el Cominense tuvo el muro. Recupera miedo, recupera Lomas, desde Celia, tiene Raida, Raida para Teresa, otro blanco. Miriam con Aida, Aida para Miriam, Elena, Miriam, Elena de nuevo, y lo tiene Elena, y gol de Elena, golazo de Elena, con un listado encima de la cabeza de Silvia Navarro, 24-27, último minuto, saca Falcón con Rebeca, Rebeca Brasillón, Rebeca López, ¡salud para Zaldúa! ¡17 metros! ¡7 metros! ¡Al lanzamiento de Larisa da Silva! ¡Lanza Larisa y gol! ¡Que pone el 24-28! ¡Partido sentenciado! ¡Victoria! Hola Rocasa, lo tuvo cerca Lomas, en los instantes finales de Silvia Navarro, de las fallas no forzadas del equipo betense. Al traste, saca Miriam, Miriam para Celia, golpe franco. Con Miriam, Miriam para Elena, Elena y gol, gol, palo, recupera Carmen y gol de Carmen. Recuperó Carmen, el rechace y... por el 25-28, o posiblemente es con lo que acaba el partido. Y así va a ser. Final del partido, Lomas Gómez ya con el 25, Rocasa Gran Canaria 28. No pudo ser. Realmente ganaba Rocasa. Aquí nos lo hemos puesto, Lomas lo ha puesto difícil. Finalmente la victoria para el equipo Gran Canario. Próximo encuentro del equipo betense ya será... El año que viene. No, todavía tendremos partido en diciembre, a fechas navideñas, perdón. 22 de diciembre será en Valladolid y el 29 de diciembre recibiremos en casa a... este, lo vamos a mirar en el calendario. Será al equipo de Granollers, al equipo catalán de Granollers, al que recibimos en casa el próximo 29 de diciembre. Así, luego volveremos a ver el balonmano en el Florida Arena hasta dicho día 25, hasta dicho día 29 de diciembre. Así que sean felices y disfruten. Nos vemos a la vuelta.